Módulo 4, Programa 8. El personal de la biblioteca pública. Es propósito fundamental que los esfuerzos de las bibliotecas públicas de la Red Nacional estén encaminados a una calidad de lectura formativa, informativa y recreativa, así como en los servicios bibliotecarios. Para ello ha establecido los aspectos normativos que regulan el funcionamiento y operación de las bibliotecas públicas. Con ese propósito, la Dirección General de Bibliotecas ha emitido el Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios para brindar una guía sobre el marco normativo de las instituciones que integran la Red Nacional, el cual contiene 10 capítulos principales. Aun cuando todas las bibliotecas públicas tienen puntos de coincidencia, cada una tiene características propias que la distinguen de las demás y le dan un carácter único. Este carácter es producto del desempeño del recurso más valioso con que cuentan las bibliotecas públicas, es decir, el bibliotecario, pues cada una de sus acciones y decisiones incide directamente en el desarrollo o estancamiento de la biblioteca. Precisamente por ello, es tarea fundamental del bibliotecario convertirse en líder de su comunidad para posibilitar el acceso al conocimiento disponible a todos sus usuarios, conocer los recursos disponibles y la mejor forma de utilizarlos, tener la capacidad para comprender y dar respuesta a las diversas necesidades de información de su comunidad, realizar el trabajo teniendo presente los principios del servicio público, desarrollar habilidades necesarias para gestionar de manera eficiente los servicios para adaptarlos a la población que atiende o, en su caso, hacer frente a cualquier eventualidad que se pudiera presentar, además de interesarse por la cultura y el entorno de la comunidad en la que se ubica, ya que a ella van dirigidos sus esfuerzos. Por todo lo anterior, es importante que el bibliotecario reconozca la importancia del papel que desempeña en la sociedad a la que pertenece, procurando un cambio en los objetivos, metodologías, enfoques y técnicas de la biblioteca tradicional y haciendo frente a las nuevas necesidades informativas y requerimientos de los usuarios. Las actividades que debe desarrollar un bibliotecario son múltiples y es importante que esté consciente de cuáles pueden ser las consecuencias de hacer o no una tarea, ya que sus funciones no solo tienen que ver con el mantenimiento de la institución, sino además también con las relaciones administrativas que influyen en la buena imagen de la biblioteca. Así, por ejemplo, al atender al público, que es una de sus principales actividades, cada acción y reacción de su parte puede tener efectos a corto y largo plazo. La cortesía y buena disposición es una de las principales características que debe tener el bibliotecario, pues debe atender a todas las personas que acuden a la biblioteca. En general, un buen bibliotecario debe tener una adecuada disposición y espíritu de servicio para atender al público. También debe tener la capacidad de comunicar sus conocimientos acerca de los recursos disponibles en la biblioteca para poder ayudar a los usuarios a encontrar la información que buscan. Igualmente, el bibliotecario debe incorporar a la colección los materiales bibliográficos de reciente adquisición, mantener ordenados y en buen estado todos los materiales de la biblioteca,
y supervisar que se les dé un buen uso. Asimismo, debe gestionar ante las autoridades correspondientes el mantenimiento del acervo, mobiliario, estantería e instalaciones. Vigilar que la limpieza en general se haga adecuadamente. Y mostrar al usuario el uso adecuado de los servicios, aplicando toda su creatividad para propiciar que los usuarios puedan ser autogestivos y hagan un mejor uso de la institución. También debe promover la biblioteca pública en su comunidad, mediante visitas guiadas, actividades de fomento a la lectura y repartiendo materiales de promoción fuera de la biblioteca, entre otros. Si se hacen mal o se dejan de hacer estas tareas, las consecuencias se reflejan en todos los involucrados. El no realizar la limpieza de los libros y de los materiales que nosotros tenemos aquí en la biblioteca son cuestiones de salud que van a afectar directamente a los usuarios, sí, especialmente a niños y al personal de la misma biblioteca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no se realiza la limpieza adecuada, se crean ciertos hongos. Yo necesitaba algún material de información de geografía y no me la proporcionaron adecuadamente. Me dijeron que ahorita no podía atenderme al bibliotecario porque estaba conversando con otro bibliotecario, estaba haciendo otras cosas, me dijo que está ocupado. Entonces yo tuve que acceder a la estantería yo por mí mismo y yo no sabía por dónde empezar a buscar la información. Qué peligro que buscar eso. Sí, muchas gracias. En general, cada bibliotecario desarrolla su propio estilo en el desempeño de sus tareas y en ocasiones sus logros son sorprendentes. Esto es producto de sus esfuerzos al desempeñar de manera correcta todas sus actividades, como las administrativas, que incluyen el inventario o la estadística mensual. Otro aspecto importante es la capacitación constante y la comunicación con las instancias que coordinan la biblioteca a la que pertenece. Al ser el bibliotecario, el factor principal para el buen funcionamiento de una biblioteca, es importante que conozca bien sus funciones. En el instructivo, la biblioteca pública puede encontrar información detallada sobre sus actividades. También se hallan referencias al respecto en el Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios. El manejo de estos datos por parte del mismo bibliotecario es esencial y está en sus manos.